Durante mucho tiempo los científicos soñaron con ver las partículas infinitesimales que hoy conocemos como átomos y moléculas, pero el ojo humano no las captaba. Con los microscopios tradicionales tampoco era posible verlas. Finalmente, el microscopio de efecto túnel hizo posible la penetración en el gran reino de los átomos, el nanocosmos. El físico alemán Gerd Binning y su colega suizo Heinrich Röhrer recibieron en 1986 el premio Nobel por este revolucionario invento. Con él se abrió la puerta a un mundo en el que todas las cosas son unas 50.000 veces más finas que un pelo humano. El secreto se halla en el interior del microscopio, donde una finísima punta de metal del tamaño de un átomo se acerca a una superficie. Este modelo muestra la punta del microscopio y los electrones que rodean los átomos de la superficie. Cuanto más se acerca la punta, más electrones captura. Los electrones entran en ella como si se tratara de un túnel. Cuando la punta alcanza la distancia correcta, empieza a palpar los átomos como lo hace un ciego al leer un texto escrito en braille. Las primeras imágenes del nanocosmos fueron obtenidas con este método. La sorpresa, no existen las superficies lisas. Los paisajes atómicos están compuestos siempre de colinas y montañas. Cuando vi los primeros átomos era tarde en la noche y yo estaba solo. Casi no lo podía creer. Me quedé pensando en eso durante semanas, era increíble. Fue un shock tremendo que me impresionó profundamente. Creo que todavía siento un poco esa impresión. Todavía no alcanzo a comprender aquella experiencia. La sensación debe ser como la del primer hombre que vio la Tierra desde afuera. Es ver algo que nadie ha visto. Es difícil describirlo y casi imposible asimilarlo. Existe una regla que dice, cuanto más pequeña sea la estructura, más compleja será la medición y más caro será el aparato, y más difícil será también obtener la información. Nos sentimos como Alicia en el País de las Maravillas. Vemos algo, nos quedamos boquiabiertos por lo que nos sucede, no lo acabamos de entender y tratamos de hacernos una idea de lo que hemos visto. El nanocosmos es un mundo singular y bello. Es un mundo en el que todo puede ser absolutamente perfecto, en el que en lugar de granos o puntos, vemos bolitas dispuestas todas en un perfecto arreglo. Y cada una de estas bolitas es un átomo. En el fondo, lo único que me fascina a mí es la posibilidad de crear productos innovadores. La nanotecnología es para nosotros una herramienta, un medio para conseguir un fin. Esta herramienta nos permite desarrollar materiales con nuevas funciones y lanzarlas al mercado. Reconozco sinceramente que no me emociono mucho al ver las nanopartículas, aunque sí hay fotos muy bonitas de ellas. El paso entre la observación de los átomos y su manipulación lo dio hace algunos años el catedrático muniqués Wolfgang Haeckel al rasguñar accidentalmente una muestra de cromosomas con la punta del microscopio. En este momento, Haeckel se dio cuenta de que además de observar las moléculas, también era posible desplazarlas. A partir de esta experiencia, la punta del microscopio se convirtió en una verdadera herramienta. El accidente de entonces lo repiten ahora los científicos de forma sistemática. La manipulación genética tan común en nuestros días no hubiera sido posible sin esta nueva herramienta. Los científicos de la Universidad de Münster lograron con un método propio grabar estructuras infinitesimales sobre una película ultrafina. La punta de un microscopio de campo cercano es una herramienta de alta precisión que graba, molécula por molécula, la estructura deseada en el nanocosmos. El desplazamiento calculado de los átomos individuales permite dominar el nanocosmos. Con ello empieza la era de la nanotecnología. Los científicos ahora pueden trazar líneas ultrafinas e incluso reproducir cuadros enteros. Uno de los mayores logros hasta la fecha ha sido la reproducción de la paloma de Picasso en nanoformato. La mayor sorpresa de la nanotecnología fue el descubrimiento de que es posible manipular cada átomo por separado.
Este fue un gran desafío desde el punto de vista experimental. Imaginárselo es fácil, pero ponerlo en práctica es otra cosa. Uno de los grandes desafíos en el pasado era demostrar que esto se podía hacer. Habiéndolo demostrado, tenemos la posibilidad de armar estructuras más complejas, tal como se lo imagina un físico, átomo por átomo y molécula por molécula. Con el microscopio de barrido de efecto túnel, los físicos pueden desplazar los átomos uno por uno hasta obtener el arreglo deseado. En el futuro, la manipulación superficial permitirá fabricar materiales con una infinidad de propiedades nuevas. Pero no solo los físicos, sino también los químicos verán pronto la realización de un sueño. Los alquimistas intentaron durante mucho tiempo obtener oro en sus laboratorios a partir de materiales muy sencillos, pero jamás descubrieron el secreto de las partículas infinitesimales. Los químicos de hoy, en cambio, pueden construir moléculas específicas en el computador, después de calcular las propiedades exactas que ha de tener el nuevo material. De dos moléculas de naftalina, un producto común que se utiliza para combatir las polillas, se obtiene un material con propiedades totalmente nuevas. En el laboratorio del Instituto Max Planck de Maguncia se obtiene a partir de esta síntesis un líquido que emite luz de distintos colores y que además es un excelente conductor eléctrico. Una mirada a través del microscopio de fuerzas demuestra que las moléculas luminiscentes también son capaces de almacenar información. Las moléculas pequeñas e invisibles de la plaquita podrían convertirse algún día en los elementos más pequeños de un computador que procesaría los datos por medios químicos y no por medios electrónicos como se ha hecho hasta ahora. Las perspectivas son buenas, pues las moléculas forman por su cuenta un patrón simétrico, y esto es lo que requieren los circuitos digitales de las computadoras. Pero eso no es todo. Si se cumplen las previsiones del visionario estadounidense Eric Drexler, actual oráculo de la nanotecnia, las futuras generaciones de nanomáquinas y nanorobots revolucionarán el mundo entero. Según Drexler, los aviones y las naves espaciales podrían desarrollarse por su cuenta algún día a partir de unas pocas moléculas, como ocurrió con la oveja clonada Dolly en el ámbito de la biotecnología. Las nanomáquinas o ensambladores, como las llama Drexler, se desarrollarían de forma autónoma hasta convertirse en el objeto proyectado. Suena fantástico y aparentemente con fundamento científico. Si unimos un par de piezas de tamaño molecular, obtenemos un objeto dos veces más grande. Si unimos dos de estos nuevos objetos, duplicamos otra vez el tamaño. Y si repetimos 100 veces este paso, llegamos de las moléculas simples a los objetos macroscópicos con un peso de varias toneladas. Si cada etapa toma un segundo, podemos pasar en menos de 2 minutos de los insumos, o sea, de los elementos químicos, al producto final. Computadores, aviones, naves espaciales, etc. Según Drexler, este proceso podría desarrollarse en cualquier hogar. Al pulsar un botón, un programa de computador iniciaría el crecimiento ultra rápido de las moléculas. En pocos segundos se formarían todos los objetos de uso diario, pudiéndose seleccionar su forma y colores. Drexler sugiere que en el futuro los muebles también podrían fabricarse de esta manera. La nanosíntesis permitiría prescindir de materias primas escasas, tales como la madera. Según su teoría, los objetos se reproducirían en un abrir y cerrar de ojos. Gracias a ello, podríamos estrenar cada día un juego de muebles y eliminar para siempre la basura, pues cualquier objeto podría transformarse en otro. El mundo científico no está convencido de que así será el futuro. Pero la visión de Drexler tampoco es disparatada.
Esto lo ha demostrado James Shimsevsky, inventor de la primera nanomáquina operativa del mundo, que fue fabricada con un microscopio de barrido de efecto túnel. La nanomáquina de Shimsevsky funciona de forma autónoma, no sufre ningún desgaste y no requiere ningún tipo de energía externa. Un anillo de átomos de carbono rodea una molécula en rotación y la mantiene en movimiento perpetuo. Esta máquina ha estimulado la discusión sobre el futuro de la nanotecnología. Nosotros hemos construido el primer ejemplar experimental de una máquina de este tipo. En cuanto al desarrollo futuro, no sé qué rumbo tomará. Las visiones del Dr. Drexler se basan ante todo en máquinas clásicas, como podría ser la caja diferencial. Esas son cosas que uno esperaría encontrar en un Mercedes-Benz, pero no sé si las máquinas moleculares tendrán justamente ese aspecto. Por lo pronto no habrá nanomáquinas o nanoensambladores que puedan armar automóviles o aviones completos. El único campo donde funciona ese principio es naturalmente la biología, pero se trata de mecanismos muy complejos que apenas empezamos a entender. Estoy seguro de que la imitación técnica se hará esperar todavía. Lo que tenemos aquí es una persona que intenta predecir el futuro. A mí eso no me parece válido. El futuro se hace, no se prevé. Eso lo ha dicho mi amigo y colega Heinrich Rohrer, y creo que él tiene la razón. El futuro no se puede prever. El futuro hay que hacerlo. Aquello de plantearse todo lo que puede ocurrir es algo que le corresponde a la ciencia ficción, y la mayoría de sus previsiones incluso son correctas. Es por eso que la previsión del futuro dentro de la ciencia ficción funciona y tiene su validez, pero hay que distinguir claramente entre la ciencia ficción y la ciencia. La arena finísima de cuarzo contiene silicio, la materia fundamental que da vida a nuestras computadoras. Los microchips de silicio se han convertido en un motor de nuestra economía. La microelectrónica es ahora una industria clave. Pero pronto se habrán alcanzado los límites técnicos de la miniaturización. El tratamiento de datos y las aplicaciones de cálculo exigen una capacidad de proceso cada vez mayor. También en este ámbito, la nanotecnología es la palabra mágica del futuro. Los expertos calculan que en el año 2010, la industria informática invertirá entre 500 y 1.000 millones de dólares en aplicaciones nanotecnológicas. En el laboratorio de investigación de IBM, el equipo de Gerd Binning y Petra Fetchiga construyen el primer computador del mundo fundado en la nanotecnología. 1.000 puntas de microscopio se desplazan como un 100 pies sobre una superficie de trabajo de solo 3 milímetros cuadrados. Cuando las puntas tocan la superficie del chip, los átomos se iluminan, como vemos en este experimento. Cada una de las 1.000 puntas amortiguadas puede grabar mecánicamente una información sobre la superficie. Siguiendo las reglas informáticas, cada elevación representa un dato y tiene un valor de 1. Cada depresión indica que no hay datos y recibe un valor de 0. Además de grabar diferencias de altura, la punta del microscopio puede también palpar la superficie para captar informaciones, tal como lo hace la aguja de un tocadiscos. De esta manera se ha obtenido la unidad de memoria más pequeña posible, correspondiente exactamente a un átomo. Si el 100 pies ejecuta correctamente todas sus funciones, se habrá alcanzado muy pronto el objetivo previsto. Una memoria informática 1.000 veces mayor que las memorias disponibles actualmente, cuya capacidad máxima se mide en gigabytes. En caso de conseguir este objetivo, la manipulación consciente de los átomos tendría su primera aplicación práctica. La nanotecnología también está llamada a cumplir un papel importante en el ámbito de las telecomunicaciones. Hace 100 años, la telegrafía hizo posible la transmisión instantánea de mensajes alrededor del globo. Las señales acústicas de Morse eran convertidas para ello en impulsos eléctricos. Hoy en día, los datos fluyen alrededor del globo a través de una red cada vez más densa de fibras ópticas.
La luz se ha convertido en el portador más importante de informaciones, pero la luz también tiene que ser transformada rápidamente en corriente y de corriente en luz. La red telefónica e informática de fibra óptica tiene que ser cada vez más densa y veloz. Los cristales como este han realizado hasta ahora esta transformación milagrosa. Son un material de base que reúne propiedades eléctricas y ópticas. Pero el actual volumen de datos muy pronto superará la capacidad de este material para procesarlos. La transmisión de datos mediante señales luminosas en poco tiempo alcanzará sus límites. Los nanotécnicos podrían ayudar a solucionar este problema. El equipo de investigación del catedrático Dieter Bimber de la Universidad Técnica de Berlín ha descubierto un principio revolucionario al combinar dos sustancias que, según las leyes de la física, tendrían que ser incompatibles. Este tubo contiene una de ellas en estado gaseoso. Bimberg hizo su descubrimiento revolucionario al calentar a 1000 grados centígrados la cámara entera con las dos sustancias. El gas en el tubo, al calentarse, forma un chorro de moléculas que bombardea la superficie. Cuando esto ocurre, se forman pequeñas pirámides cuyo tamaño es exactamente 10.000 millones de veces menor que el de las pirámides de Gizeh en Egipto. En un instante se crean miles de millones de estas pirámides. Al excitarlas con una corriente eléctrica, encierran primero los electrones y luego los entregan otra vez en forma de luz. Cada una de estas pirámides mide 10 nanómetros. Conjuntamente, las pirámides emiten un rayo hasta 1000 veces más pequeño y rápido que los rayos láser empleados hoy en los lectores de disco compacto. Como en los casos anteriores, hubo que recurrir al microscopio de barrido electrónico de efecto túnel para ver cómo se desarrollaban los procesos en el nanocosmos. En solo 5 años, el nuevo láser podría disolver los atascos en Internet, introducir una generación nueva de televisores o llevar a la construcción del primer computador láser. Gracias a este proyecto, la Universidad Técnica de Berlín se ha puesto a la cabeza de uno de los 6 centros de capacidad tecnológica alemanes seleccionados mediante un concurso patrocinado por el Ministerio Alemán de Investigaciones. El sector industrial de Estados Unidos, y más aún el de Japón, apuestan cada vez más por la nanotecnología. La industria alemana, en cambio, manifiesta un optimismo reservado. Los centros de capacidad tecnológica de Alemania están llamados a despertar el interés en la nueva tecnología. Yo espero que el centro de capacidad tecnológica fortalezca la nanotecnología en Alemania y que contribuya ante todo a obtener ventajas competitivas. Además, para una empresa pequeña como la nuestra, es importante trabajar en proyectos de investigación conjuntos. La Deutsche Bank ha prometido apoyar este proyecto, y cuando llegue el momento, cumpliremos nuestra promesa. Me parece impensable impulsar nuevos proyectos de investigación y desarrollo que favorezcan especialmente a nuestra industria. Una aplicación futura de la nanotecnología es la elaboración de materiales con propiedades totalmente nuevas. El Instituto de Nuevos Materiales de Sarrebruck es otro de los centros de capacidad tecnológica de Alemania y es líder europeo en este ámbito. La especialidad del instituto es mezclar líquidos en los cuales las moléculas más ínfimas, las llamadas nanopartículas, llevan a cabo verdaderos milagros. En el recubrimiento del vidrio especialmente se obtienen efectos variados y hasta ahora desconocidos. En la fábrica del instituto se elabora por vez primera placas de vidrio de los tonos más variados mediante la aplicación de capas invisibles tan finas como una molécula. El control de calidad del vidrio después del secado demuestra que la disposición autónoma de las nanopartículas provee de un tinte uniforme sin necesidad de utilizar colorantes. Pero eso no es todo. Los nanolíquidos también confieren al vidrio otras propiedades. Este vidrio, por ejemplo, es muy resistente al rayado. Ni siquiera la lana de acero puede raspar la parte tratada del vidrio en el lado derecho de la imagen. Otra prueba demuestra la resistencia térmica de una nanocapa transparente que separa 2 placas de vidrio. Al aplicar fuego se produce una espuma termoaislante.
La placa protegida demora bastante en calentarse, pero por mucho que se caliente, no se rompe por acción del calor. Permanece intacta. Un recubrimiento ultrafino protege además contra la suciedad. El aceite viscoso para máquinas no se adhiere a la parte recubierta de la puerta. El sector médico también se beneficiará muy pronto de los experimentos de los investigadores. Las nanopartículas utilizadas en el estudio de materiales ayudarán a los médicos en el tratamiento no agresivo del cáncer. Uno de los procedimientos tradicionales que mejorará significativamente gracias a la nanotecnología es la hipertermia, que consiste en calentar el cuerpo entero del paciente a la temperatura insalubre de 42 grados centígrados. A finales de 1999, en la clínica Virchow de Berlín, se calentará por vez primera de forma aislada un foco de cáncer. El nanolíquido se introducirá en la célula cancerosa tal como se ilustra en este modelo. El paciente es sometido a un campo electromagnético alternante. Únicamente las nanopartículas reaccionan a las ondas magnéticas, se calientan y al hacerlo destruyen el tejido del tumor. En el futuro se utilizarán partículas inteligentes que identificarán por su cuenta las células cancerosas y las destruirán sin dañar nada más. Al menos en principio podría cumplirse pronto la visión de los autores de ciencia ficción de viajar por el interior del cuerpo humano. Está claro que la nanotecnología no funcionará como se ve en esta película, porque no podemos reducir el tamaño de los seres humanos. A lo sumo podremos reducir los aparatos que se introducen en el cuerpo humano y estos realizarán trabajos que actualmente solo se pueden llevar a cabo desde fuera. Está claro que en el futuro los procesos serán manejados desde afuera y no por argonautas. Aunque hay todavía muchos fenómenos que los científicos no pueden explicar, todo indica que el mundo en miniatura ofrece posibilidades ilimitadas. Una declaración final sobre la nanotecnología tendría que ser una mega declaración. Pero como nuestro tema es la nanotecnología, necesitamos una declaración muy breve. La nanotecnología aportará estímulos totalmente nuevos a muchos ámbitos de la ciencia y de la tecnología, y estos serán un motivo de satisfacción para todos. Para mí, la nanotecnología es el camino de la naturaleza. Nosotros también andaremos por este camino, pero nuestra forma de andar será muy distinta a la de la naturaleza, y de nuestras andanzas saldrán cosas con las que hoy solo podemos soñar. Podríamos citar aquí al escritor alemán Gotthold Ephraim Lessing, quien dijo una vez, lo pequeño es bello. Told their delegates, vote for whoever you want.